Carlos Caicedo, alcalde de la ciudad, que nos acompaña en esta noche donde estamos entregando tres de las más de 96 calles que nos tocó terminar, de todas las que él dejó iniciada. Saludar a Clara Hernández, presidente del Comité de Mi Calle, al niño Fabián Hernández, a los señores miembros del gabinete, al alcalde de la localidad, doctor Bisbal, a la comunidad que hoy nos acompaña, a los amigos de la prensa. Un saludo muy especial para todos los moradores de Tayrona Alto. Para nosotros realmente es de mucha satisfacción, nos llena de orgullo poder venir y compartir con ustedes esta alegría y además venir como alcalde en representación de un proyecto y de un modelo político que está transformando y cambiando esta ciudad. Realmente para nosotros es de enorme satisfacción, viniendo obviamente de donde venimos, haber tomado la posta de todo este proyecto tan ambicioso que nos dejó el exalcalde Carlos Caicedo. El poder tener hoy la posibilidad y la responsabilidad de continuar materializando esos grandes sueños que hoy tienen todos los samarios. Ustedes se alegran, obviamente, con esta calle, pero más allá de este barrio, lo que hay es todo un proceso de cambio y de transformación, de inclusión, de justicia, de equidad, de igualdad. Un modelo que está superando la pobreza en la ciudad de Santa Marta. Una ciudad que fue mal gobernada por muchos años y que gracias a este modelo de gobierno que hoy nosotros representamos y que con equipo, en equipo, trabajando con Carlos Caicedo, aprendimos, obviamente, a mantener los principios de lo que debe ser un dirigente al frente del Estado. Un modelo de gobierno que gobierna con la gente. Desde la campaña hemos venido caminando y recorriendo todo el territorio del distrito, pero nuestro plan de desarrollo también lo hicimos con la participación de todos ustedes, más de 43 mil personas. Un modelo de gobierno que se preocupa por la transparencia, por la honestidad, por el manejo cuidadoso de los recursos públicos para que se inviertan donde tienen que invertirse, para que no se pierdan, para que no haya corrupción, para que la plata rinda y podamos maximizar beneficios para las comunidades. Un gobierno que planea. Cuando llegó el doctor Caicedo no había un solo plan. Nosotros recibimos más de 60 y entre ellos el Plan Santa Marta 500 años. ¿Dónde están las apuestas por las que hoy estamos trabajando? La solución estructural al problema de agua, la solución estructural al problema de movilidad con las obras del sistema estratégico de transporte, las obras de los Juegos Bolivarianos, el aeropuerto y los grandes proyectos que dan una oferta más a la ciudad para el turismo, como el cable, el tren de pasajeros, el desarrollo de la zona turística, poder tener programas de vivienda para cubrir el déficit cuantitativo de vivienda, la dignificación de barrios, el mejorar nuestros colegios, nuestros centros de salud, poder seguir dignificando nuestros barrios, en fin, son muchos los grandes proyectos que nosotros hemos continuado y que nos esmeramos cada día con el equipo de gobierno para que esta ciudad sea una ciudad distinta, para que, como decía nuestra presidenta del comité, Clara, nuestros hijos puedan vivir una ciudad mejor, una ciudad distinta, una ciudad con oportunidades. Aquí lo que hay hoy es esperanza, alegría, la posibilidad de ver un Estado que atiende sus necesidades. Aquí vinieron muchos años, cada periodo de elección, muchos seguramente politiqueros a buscar nuestros votos, a decir que nos iban a pavimentar la calle y a solucionar todos los problemas, problemas que nunca solucionaron y que tuvo que llegar un hijo del pueblo, un hijo de un ciudadano o una ciudadana que no tiene pretensiones más allá sino servir a los suyos, a los ciudadanos, como el gobierno de hoy, integrado por personas como ustedes, que con esfuerzo y pulso nos hemos hecho y hemos salido adelante. Y hoy cada cosa que hacemos la hacemos en función de poder mejorar y generar calidad de vida para todos. Que la ciudad que nosotros hemos vivido, porque yo también he vivido en barrio popular, podamos mejorarla y que
haya oportunidades para todo y sobre todo para las futuras generaciones. Nuestros hijos están a tiempo de vivir una ciudad mejor, distinta. Nosotros los adultos hemos sido de una u otra manera culpables de la ciudad que hemos tenido. Porque hemos sido nosotros los que hemos elegido a aquellos que han gobernado la ciudad por décadas. Se rompió ese círculo vicioso con la elección del doctor Caicedo, a quien siempre agradezco no solo haber sido ejemplo para una generación de jóvenes en la universidad, quien lo acompañamos y lo seguimos y lo emulamos en su liderazgo y en su compromiso, en la pasión que le ha puesto cada vez que ha estado al frente de una entidad pública, sino además de haberle aprendido. Lo hemos seguido, le hemos aprendido y esperamos obviamente no ser inferior en lo que tiene que ver con la enseñanza que nos dio, no defraudarlo a él y mucho menos a los ciudadanos que nos han dado su respaldo. Queremos de verdad retribuir ese respaldo, esa confianza en la materialización de todos estos proyectos. Que este proyecto de cambio, de transformación, no se detenga en el tiempo. Que los de antes no tengan un espacio para poder aspirar a repetir la nefasta historia que nos hicieron vivir. Que si nosotros podemos seguir manteniendo la fe, la esperanza, el entusiasmo que ustedes tienen, viendo todas estas obras, muy seguramente ustedes le van a decir a sus hijos cuando tengan la oportunidad también de elegir, que lo hagan bien. Que no elijan por el ron, ni la yaca, ni la camisa, ni la mentira. Que elijan a personas que con trabajo, con dedicación, con historia, con coherencia, con antecedente, han mostrado que pueden dirigir bien sus recursos, su destino y su futuro. Gracias por darnos esta oportunidad y aquí vinimos a cumplirle lo que prometimos, terminar todas las obras y darle continuidad a todo ese proyecto que empezó Carlos Caicedo. Muchas gracias. Agradecimiento por compartir estas palabras esta noche con ustedes. Al niño Fabián Hernández y a Clara Hernández, presidenta del comité. Héctor Bisbal, alcaldía de localidad 1, a los señores ediles que nos acompañan, miembros de la organización comunal, de la prensa y especialmente a los moradores del barrio Tayrona. Hace muchos años vivimos acá en este barrio y caminábamos las calles polvorientas de Tayrona. Pasaron décadas y solo la calle principal fue pavimentada después de tantos años de existencia de este barrio. Pero las distintas calles periféricas o aledañas al eje principal del barrio permanecían sin pavimentación y también sin redes normalizadas de acueducto y alcantarillado. Había un puente en condiciones precarias, donde toda la vida la gente cruzaba, no solamente los del barrio, sino los barrios circunvecinos de toda la zona del pantano, hacia los colegios del sector, particularmente la normal, y el INEM, sobre todo. Una zona sin parques, barrios considerados ilegales en su configuración, porque precisamente fueron resultados de la invasión, la ocupación por vías de hecho del suelo urbano, y toda la vida permanecían como barrios ilegales. Centros de salud montados en casas, colegios públicos ruinosos, en fin, una serie de demandas represadas, manteniendo precisamente la diferenciación social, esos modelos de gobierno que tuvimos por tantos años, en los que los privilegiados gobernaban y la gente de la mayoría de la población, que no era privilegiada, que vivía en barrios populares, en zonas populosas, de escasos ingresos, pobres, no recibían ningún tipo de beneficio o muy poco. Bien, al invertir el modelo, como decía el alcalde, el modelo de elección, pues obviamente el compromiso ya no es con las élites, con los que ponían la plata para la compra y venta del voto, con esas mafias que gobernaban, sino que tiene que ser es con la comunidad, con el pueblo.
Pero no puede ser con la comunidad y el pueblo desorganizado. Tiene que ser con la comunidad y el pueblo organizado. Por eso nosotros, cuando identificamos con la misma comunidad los problemas, les dijimos, tienen que crear comités. Aquí la regla es que tiene que haber un comité de 30 personas mínimo, mitad hombre, mitad mujer y 30% menores de edad. Y tienen que recoger unos recursos que al principio eran como para complementar la obra, porque no sabíamos que nos iba a alcanzar apenas en ese tiempo. La administración anterior nos dejó en el presupuesto 1,000 millones de pesos. Identificamos 100 obras y iban a salir de 15 millones cada una. ¿Cómo les parece? Bueno, nada más. El programa Mi Calle terminó con una inversión de 25,000 millones de pesos y básicamente terminamos pavimentando alrededor de 33 kilómetros carril en la ciudad. Ahora venimos de un barrio donde eran más o menos unos 1.150 kilómetros carril. Aquí sumando los kilómetros carril, es decir, este es un carril. Ahí el barrio donde veníamos tiene doble carril. Pero la vía, la de Candilito de Aragua, ¿verdad? Es de 4 carriles. La inversión allá fue de casi 800 millones de pesos. Es decir, que con esos 800 se comían los 1,000 millones que teníamos inicialmente identificado. La oposición de aquel entonces decía, ¿y dónde están las obras menores? Claro, las obras menores de 100 proyectos iniciales se fueron convirtiendo en obras mayores, pero así debía ser. Pero la aspiración de la comunidad, imagínense, era tanto el abandono que la gente decía, bueno, que nos den los 15 millones en unos tubitos y una bolsa de cemento como para medio arreglar la vía. Increíble, nos habíamos acostumbrado a tan poco, porque migajas eran los que daban las élites que gobernaban a la comunidad. Y migajas finalmente era lo que la gente pedía. Entonces fuimos más ambiciosos. Vamos a diseñar todos estos proyectos en una nueva concepción de ciudad. El programa Mi Calle, ¿verdad? Pero es Mi Calle, quiere decir que nos involucramos, participamos en todo esto. Construir también comunidad. E identificamos como 60 barrios a intervenir. Hicimos alrededor de 116 calles. El alcalde se ha planteado 500 calles. Es un proyecto ambicioso, pero estoy seguro que se va a lograr. Y ahí se van a beneficiar tanto los barrios que ya recibieron pavimentación y que les falta todavía, como aquellos que quedaron por fuera. Siempre y cuando estén organizados. Esa es la clave. Si no hay organización, estoy seguro que es muy difícil que haya una relación sinérgica entre gobierno y comunidad. Entonces, bueno, el Tairón, hablando en caso particular de este barrio, mire, nosotros rompimos con esa historia de que era un barrio ilegal. Hoy el Tairona es un barrio legalizado. Ahora lo que viene en la nueva fase de trabajo debe ser la titulación de predios. Hoy el Tairona tiene intervenciones en 3 áreas, alta, media y baja, que suman 514 metros carril lineal, es decir, más de medio kilómetro, y que suman 880 millones de pesos quedaron aquí de los impuestos de los samarios, adecuadamente invertidos, dignificando el barrio Tairona. Calles interiores del barrio, ¿verdad? Pero igualmente, esta zona, el puente, una intervención en un puente que también al principio la gente decía 15 milloncitos para el puente. El puente nos terminó costando casi que, si mal no recuerdo, como 400 millones de pesos. 500 millones de pesos, imagínense. 500, que era la mitad de los 1,000 que inicialmente teníamos. Hoy no solamente es el puente del barrio Tairona, es un puente que conecta entonces una zona importante de la ciudad con otra. ¿Cómo les pareció el puente? Tienen puente, tienen entonces barrio legalizado, tienen el puente y tienen las calles pavimentadas en 3 lugares, 3 sitios del barrio. Pero además, quedan ustedes con parques, porque este barrio, cuando la gente hace las invasiones, que entre otras cuando invadieron este barrio, la mayoría de la gente no tenía hijos y creen que no van a tener hijos. Entonces al invadir no dejan el lugar ni siquiera para los parques. Por eso este barrio no tiene un área para hacer un parque. Miren que allí en Cerro Fresco
Inclusive pusimos una maquinita biosaludable, ¿no? Que es una extensión del barrio Tayrona. Pero al lado, en Nueva Galicia, en un pedacito de lote que también se pavimentó, ¿eh? Otro barrio vecino, sacamos un espacio para un parque. Y ahí en San Pedro Alejandrino, que está cerquita, hay otro parque. Y aquí mismito, en Los Trupillos, se está haciendo un parque donde va la gente del barrio Tayrona y van a poder irse a divertir en el Parque de Los Trupillos y en el Parque del Agua, que es un parque de toda la ciudad. De los 46 parques que se están haciendo en toda Santa Marta con una inversión de 80 mil millones de pesos, imagínense. Y se está haciendo una biblioteca que les queda muy cerquita y va a recibir la intervención el INEN. El INEN va a ser un nuevo colegio que quedó así, diseñado y planeado desde el año pasado. Y bueno, ya recursos que se han apropiado, que se están licitando. Es un colegio que va a tener una inversión de, alcalde, 19 mil millones de pesos, imagínense ustedes. Va a ser un nuevo colegio, una infraestructura moderna para que sea sede además de la Universidad Politécnica Distrital, que ya está aprobada y ya tiene recursos para becar en programas técnicos y tecnológicos a los hijos del pueblo samario. Porque nadie puede quedar por fuera del sistema educativo superior para que todo el mundo saque una carrera y eche adelante a su familia.